es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso. Desde luego, se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando. Esto ha llevado a que aumente el precio del crudo, la mezcla de petróleo mexicana está en 115 dólares por barril, aunque todavía no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por altos precios del petróleo. Pero ya es un precio alto y hay una tendencia que pueda seguir aumentando. A nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo. No olvidemos que no todos los países tienen petróleo. Tienen petróleo 20 países en el mundo. Entonces, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo. Y logramos, que esto también es importante, informarlo, porque si no, pues no se da a conocer en los medios de información. Logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo.